Bien, queridos hermanos, como acabo de decir, tenemos un domingo un poco diferente, en cuanto que hoy vamos a tener la reunión anual de la Iglesia y para daros los informes, las cosas como han ido durante el año y también, en fin, para proyectar un poco nuestra mirada hacia el futuro. Aparte de eso, tenemos la celebración de la Cena del Señor, a continuación, después de este acto, y finalmente, pues los que puedan y quieran quedarse, habíamos anunciado de quedarnos juntos para comer, juntos aquí. De vez en cuando hacemos una comida juntos, no muchas veces, pero una reunión de iglesia anual pues es una buena ocasión. Bien, también quiero señalar, ya que hoy tenemos una reunión anual de Iglesia, que podemos decir que este año, 2014, es un año que podemos poner como un año interesante e importante para la vida de esta congregación. Porque este año se cumplen 50 años de la inauguración de este grupo, de esta congregación. 50 años, pues medio siglo. Y yo tengo el gusto y el privilegio de decir que desde el principio he estado aquí y todavía queda una familia aquí, original, de aquellos tiempos, ¿verdad? Y, en fin, es una alegría decir que el tiempo ha pasado, pero aquí estamos y las caras han cambiado y, en fin, muchas cosas han ocurrido, pero aquí estamos, con los 50 años en nuestras espaldas. Concretamente, fue en el mes de noviembre, el día 16 de noviembre, de 50 años atrás, de 1964. Y naturalmente ahora estamos en febrero, no es el momento de celebrar eso, pero cuando este año llegue el mes de noviembre, pues podemos de alguna manera significar y exteriorizar nuestra gratitud al Señor por esos 50 años que nos ha llevado a través de diferentes experiencias, de diferentes situaciones y que en realidad han sido para el bien de todos nosotros. Hace unos momentos hablaba con los hermanos en el consejo, con los dos ancianos, y creo que estamos de acuerdo y así lo iremos extendiendo, que cuando llegue el mes de noviembre próximo, pues habremos procurado preparar un pequeño programa para hacer una reunión especial o unas reuniones especiales de acción de gracias y de recuerdo de estos 50 años. De manera que os pido ya, desde el principio, os pido que penséis, oréis por esto, y también que aportéis nuevas ideas. Algunos de vosotros puede tener alguna idea que pueda ser útil para esos días que vamos a hacer algunos actos especiales e invitaremos a algunos hermanos también, etcétera, y veremos de pasar dos días de acción de gracias. Bien, eso es en cuanto pues a este anuncio del día de hoy y, por lo tanto, el tema que hoy quisiera tratar es un poco como la introducción a esa celebración de esos 50 años. En la Biblia encontramos muchas celebraciones de estas conmemoraciones, de estos hitos importantes, de estos momentos especiales en la vida del pueblo de Israel. Naturalmente, se celebraba cada año, por ejemplo, la Pascua, que era una celebración para recordar con gratitud y alabanza la liberación
de la esclavitud en Egipto. Pero hay muchas otras celebraciones que se repetían cada año, o que se repetían pues cada 5 años o cada 50 años. Ahí el jubileo famoso, la gran fiesta del jubileo en Israel, de gratitud, de acción de gracias y de tantas cosas que ocurrían cada 50 años. Bien, pues nosotros llegaremos a nuestro primer jubileo, llegaremos a esos 50 años y siempre en el punto central de nuestro pensamiento ha de estar, por supuesto, la gran obra que Dios ha hecho en la redención y la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto esencial de la fe cristiana y nosotros hemos de procurar siempre y en todo momento tener presente la gratitud que debemos a Dios por formar parte de este cuerpo que es su iglesia. La Biblia compara a la iglesia al cuerpo, naturalmente, cuya cabeza es el Señor Jesucristo mismo. Esta especie de símil que tenemos ahí, la iglesia es como un cuerpo. Naturalmente esto es en un sentido ideal, pero un cuerpo es la agregación de muchos miembros trabajando todos para un mismo fin, que es para el desarrollo, para la salud y para la actividad de ese cuerpo. La iglesia no se entiende en sentido individualista. La iglesia no es simplemente la existencia de un individuo aquí, otro individuo allá, sin conexión o sin relación, y cada uno, pues, un poco, digamos, tratando de saber qué es lo que Dios dice o quiere. Es precisamente la iglesia todo lo contrario de esa tendencia de nuestros tiempos al individualismo, el encerrarse uno en sus pensamientos, en sus propias convicciones, en sus proyectos y prácticamente aislarse del resto del pueblo de Dios. Eso no es iglesia, eso no es cristianismo. Aunque sea religioso, aunque tengan elementos religiosos, incluso aunque tenga los elementos religiosos de la misma Biblia, que no pueden ser todos porque la Biblia no habla nunca de una vida individualista como cristianos. La fe cristiana y la Iglesia de Dios es una asociación especial, comparada, como vemos, a un cuerpo cuya cabeza es el propio Señor Jesucristo y que está dinamizado, potenciado por la obra del Espíritu Santo, que reside en nosotros, pero que reside en el conjunto de nosotros, de una manera particular, aparte de la presencia individual en cada uno, precisamente para agregarnos, para tenernos juntos siempre. La Iglesia de Dios es un instrumento en manos del Redentor para llevar a cabo su plan de salvación. De manera que tenemos un objetivo en la vida, tenemos una misión en la vida, como Iglesia. Como Iglesia, tanto si hablamos de Iglesia a nivel local, como si hablamos de la Iglesia visible, universal. Los que estamos en este mundo ahora, en este tiempo, y los que han estado antes, los que vendrán después, todos nosotros como Iglesia visible tenemos una misión fundamental, que es la de ser un testimonio. No estamos nosotros para modificar la Iglesia, no estamos nosotros para renovar la Iglesia como otras instituciones humanas se renuevan. La Iglesia
siempre es la Iglesia de acuerdo con los estatutos de la Biblia. Siempre. No tenemos que variar ni cambiar nada. Naturalmente, me refiero de la esencia de la Iglesia. Por supuesto que hay cosas externas, muchas que cambian, ¿verdad? Si tuviéramos aquí al lado, ahora, una iglesia del siglo I, tuviéramos aquí a la vista la iglesia del siglo I, externamente, pues sería muy diferente. Visten de otra manera, tienen otras costumbres de carácter social, seguramente, familiar incluso, pero siempre dentro de un marco, ¿verdad?, donde está la esencia de lo que es la Iglesia de Dios, la Iglesia visible, la comunidad del Señor. Así que la Iglesia, indudablemente, a través del tiempo sí que han cambiado cosas. Y ellas son muy normales y naturales, pues como digo, el estilo de vida, incluso la forma del culto en algunos aspectos, también pueden haber variado algo. Pero hay dos cosas fundamentales que nunca, nunca han cambiado. Una es la doctrina. Porque la doctrina no es un producto de la Iglesia. Los apóstoles exhortan a las iglesias, sobre todo el apóstol San Pablo, pero también Pedro y otros, acerca de la enseñanza de la sana doctrina. La doctrina no es un ejercicio intelectual vacío, frío, o algo que muchos piensan que es algo inútil. No, la doctrina es el plan de Dios. Es un plano, es una forma de decir por dónde deben de transitar nuestros pensamientos, cómo debemos configurar nuestra vida, nuestra manera de pensar, porque no podemos de ningún modo captar esa manera de pensar del mundo que hay fuera de la Iglesia. Nosotros, como cristianos, tenemos una fuente única, que es la fuente de las Escrituras. Y ahí vamos a beber, ahí vamos a nutrirnos, ahí vamos a curar nuestras enfermedades espirituales, incluso mentales, porque la palabra de Dios ha de traer paz a nuestro espíritu. Y nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Debemos de mostrar una cercanía y un apego a la palabra de Dios que ha de estar por encima de cualquier otra corriente del pensamiento que haya en el mundo. La Biblia, la palabra de Dios, es un gran regalo para nosotros hoy. Dios ha querido que su pueblo tenga una guía definitiva para conocer cuál es la voluntad divina. Porque la voluntad de Dios no la podemos adivinar, no es una cuestión de especulación. La voluntad de Dios la conocemos en la palabra de Dios. Cuanto más conozcamos la Escritura y amemos las Escrituras y nos unamos a la palabra de Dios espiritualmente, más cercanos estaremos a ese cumplimiento de la voluntad divina. De manera que muchas veces, y se escriben libros, muchos libros, como para conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, vamos a aclarar esto. Nosotros no podemos saber lo que Dios quiere para dentro de una hora, ni lo que Dios quiere para dentro de un año o un siglo. Eso no lo podemos saber. Eso está en la mente de Dios y Él no lo ha revelado. Lo que nosotros podemos saber es lo que Dios quiere que hagamos
como cristianos, como seguidores y discípulos suyos. Dios quiere que vivamos de una determinada manera, una vida cristiana. Y la vida cristiana sí que está revelada aquí, con los grandes pilares, los grandes fundamentos del cristianismo. Dios quiere, y esa es su voluntad, que tengamos paz, que vivamos en paz. Dios quiere que sigamos el camino de la verdad, y la verdad está en las Escrituras. Dios quiere que amemos la justicia. Dios quiere que desarrollemos un espíritu de amor verdadero, de amor fraternal, de amor al prójimo, como en la carta a los Corintios, primero a los Corintios, se nos dice y se nos define el amor, exento del egoísmo, exento de la envidia, etcétera, sino que sea el amor al prójimo, amando al prójimo como quisiéramos que también nos amaran a nosotros. La Iglesia, por lo tanto, es esta sociedad, de esta manera, de esta forma. Y como he dicho antes, tenemos una misión. Tenemos un trabajo que hacer. No podemos pensar que ser cristiano es simplemente ser miembro de una asociación por ahí, cualquiera, o miembros de un club o algo así. Ser cristiano es vivir en el mundo con un propósito. El propósito de dar a conocer mediante nuestra vida. Esto es importante. Mediante nuestro ejemplo. ¿Qué significa ser cristiano? Es decir, el contenido del testimonio cristiano. Ese contenido es el conjunto de toda nuestra vida. Nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestras actividades en general, el equilibrio de nuestros propósitos en la vida. No podemos vivir solo para una cosa. Hay personas que dedican toda su vida a una sola cosa. Por ejemplo, pues es de lo más común en el tiempo que vivimos, en donde vivimos en una sociedad tan desesperadamente materialista. Pues el materialismo y todas las ramas del materialismo, en todos los sentidos, es una negación de lo espiritual. Es una negación de esa meta, de ese propósito final que es el reino de los cielos. Y nosotros como cristianos no podemos caer en esa trampa y en ese lazo que es el dedicarnos simplemente al placer de las cosas materiales. Las cosas materiales que son necesarias, pues ahí están para nuestro uso y disfrute, porque el Señor nos ha dado todo. Y Él ha abierto las puertas de su creación para nuestro disfrute. Y eso es evidente que es lícito y es legítimo y agrada al Señor. Que demos gracias a Dios por todas las cosas que existen en el mundo y que están a nuestra disposición. Pero tengamos siempre en cuenta que hay ambiciones, que hay codicias, que hay todos esos movimientos espirituales, mentales, que llevan a las personas a un pozo sin fondo. Y nosotros hemos de librarnos de esto. No queremos andar en el camino del materialismo. Así que nuestro testimonio es eso.
es un testimonio de lo que es verdaderamente la Iglesia de Dios, el vivir en conformidad a la palabra de Dios, sabiendo que como no podemos actuar toda la vida con la perfección que se requiere, también hemos caído, también tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y reconocerlos ante Dios, o reconocerlos ante el prójimo si hemos ofendido a nuestro prójimo. Hay un texto que es fundamental, que tenemos todos en la mente, que es en la carta a los Efesios, capítulo 4. Es el texto del principio de ese capítulo. Nos habla el apóstol desde la cárcel, desde la prisión. Nos dice él cuál es su deseo, pensando en la iglesia en Éfeso, pensando en aquellos hermanos con los que había compartido momentos tan difíciles. Yo, pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados, con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Ahí tenemos una descripción de lo que es la Iglesia de Dios y también cada congregación, porque el apóstol estaba escribiendo a una iglesia en particular, la iglesia en Éfeso. Esa iglesia que años más tarde aparece en el libro del Apocalipsis, mencionada por nombre y con un mensaje que se le da en particular. Os acordaréis de ese mensaje y siempre conviene tenerlo presente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: esto dice el que sostiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. Y así continúa este mensaje, verdaderamente estremecedor. Primero, porque vemos ahí cómo el Señor reconoce lo que es justo, su trabajo, sus obras, la perseverancia, la firmeza ante la herejía y las desviaciones, todo eso está ahí. Pero también dice: has perdido tu primer amor. Y el Señor dice: pues recupéralo. Es un esfuerzo que tienes que hacer. A la Iglesia de Dios se le pide que ellos mismos, pues para eso son nuevas criaturas, para eso han nacido de Dios, para eso tienen el Espíritu Santo. Ya tenemos la Escritura misma, incluso, para que, arrepintiéndonos, vayamos a recuperar ese primer amor. Bien, queridos hermanos, pues ahí tenemos una imagen, como podríamos mirarla desde otros lados, desde otros puntos de vista,
de lo que ha de ser una congregación. Nosotros, al llegar a nuestros 50 años pronto, dentro de unos meses, pues también tenemos que mirar atrás, cómo éramos entonces, qué espíritu había entonces, todas las cosas que han ido ocurriendo a lo largo de 50 años, dónde estamos hoy y qué podemos hacer para complacer al Señor, porque el Señor mismo nos está diciendo, también vosotros, aquí, en esta congregación, tenéis mucho que cambiar, tenéis mucho que hacer, tenéis mucho que recuperar y continuar. Porque si Dios quiere, aunque ya no estaremos aquí, seguramente algunos sí, todavía estarán, ¿verdad? Claro que sí. Pero dentro de otros 50 años, otros 50 años, los que estén aquí en ese tiempo y aún recuerden algo de lo que pasó 50 años atrás, pues también puedan dar gracias a Dios. Y esto es un pensamiento que creo que debemos de guardar todos y poner y volcar todo nuestro espíritu en recuperar las cosas que nos faltan hoy, las cosas que hayamos perdido por el camino, y mejorar todo. Ojalá que eso sea así y que este año que tenemos por el medio, este año hasta el mes de noviembre, podamos ir reflexionando, podamos ir pensando qué podemos hacer cada uno de nosotros para aportar algo, para contribuir de alguna manera con nuestra presencia, con nuestro quehacer, con nuestra colaboración, para aumentar no solo el número, pero aumentar también el bienestar espiritual entre nosotros. Que el Señor os bendiga y que Él os guíe en todo en estos meses, hasta que lleguemos exactamente a los 50 años de nuestra existencia.